¿Cómo están todos mis amigos? Muy, muy buenos días. Qué gusto que me acompañen. Es lunes, acá se llama Cyber Monday. Es el día en que se vende por internet. O se vende por red, sí, por internet, Amazon, todo esto. Y hay quien dice que se vende más que el Black Friday, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, qué gusto que me acompañen, amigos de Facebook, amigos de Instagram, amigos de YouTube. Ah, no me he puesto el micrófono, se ha de escuchar lejos. Ay, sí, de verdad que no se estudia. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde Texcoco, el caballo, la Feria del Caballo de Texcoco es de lo más bonito en México. Feliz inicio de semana. Soy Esperanza. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde el Fortín, Veracruz. Hola, hola. Pues bueno, Franklin Sandoval, gracias. Hoy vamos a hablarles de permitirte hacer, que te permitas hacer lo que puedes hacer. Y va a estar interesante. Y les voy a ir dando a lo largo de la semana tips porque creo que esto es muy importante. Sabemos que todos tenemos una misión y un propósito. Y la misión y el propósito es a qué viniste y qué tienes que hacer aquí. Y a veces no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, ni siquiera en nuestra misión, tampoco en nuestro propósito. Andamos tan... Ay, ¿cómo llamarle? Tan encajonados en el conseguir el diario, lo de la renta, lo de la comida, que nos importa un cacahuate la misión y la visión, la misión y el propósito al que venimos. Gracias, Yolanda, desde New Jersey. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana. Entonces, permitirte hacer aquello que viniste a hacer es algo muy importante, muy, muy importante. Lupita Palmers, Yuri John, Gaby Acuña, gracias. Zacatecas, Rosy Araceli. Fíjense que en México, Zacatecas es una región que tiene mujeres muy guapas, muy hermosas, porque un batallón francés durante la invasión francesa se quedó a vivir en la zona de los Altos, así se le llama Altos porque es una zona alta, y cubre parte de Zacatecas y las chicas son güeras, ojos verdes. Y los chicos son muy guapos y así como que no parecen mexicanos, Zacatecas de los Altos, Tepatitlán, Arandas, San Julián, en fin, qué mujeres tan hermosas. Bueno, por un saludo que me dieron aquí, me acordé de mis años jóvenes, que íbamos a buscar novias allá a los Altos. Bueno, pero como yo estaba muy bajo, no me dieron entrada. Entonces, era para altos. Entonces, les decía que por estar tan ocupados, tan ocupados en lo que es la comida, el diario, sí, de verdad, esto de los Altos de Jalisco, no hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos aquello que tenemos como misión. Y esa es tu verdadero sentido de vida. Tu verdadero propósito es permitirte hacer aquello que viniste a hacer. Fíjate bien, permitirte hacer aquello que viniste a hacer. Cuando lo encuentras, cambia tu presente y cambia tu futuro. Como les he dicho, a mí me llevó muchos años. Estudié una carrera y luego me puse a hacer otra cosa que diferentísima a mi carrera. Empecé a hacer maestría en administración y luego empecé a dar clases de estadística, clases de mercadotecnia, completamente ajeno a mi carrera. Y luego para terminar me metí a la psicología, ajeno totalmente a lo de administración. Total, estás dando tumbos en la vida. Y pues por ahí de los 30 años encontré qué quería hacer, que era enseñar. Me daba cuenta que tenía una facilidad desde cuando era maestro en la universidad para enseñar lo complejo de una manera muy sencilla. Y eso era un don, como cantar, como contar chistes, como bailar. A mí se me daba mucho eso y esa es mi misión y mi propósito. Y una vez que lo encontré, todo se acomodó, todo fue bien
y todo empezó a funcionar perfecto. Es decir, necesitas recordar lo que viniste a hacer. ¿Qué viniste a hacer? ¿A qué viniste? ¿Cuál fue tu verdadero motivo? Educación viene de educare, y educare significa llevar hacia afuera lo que llevamos dentro. Y dije, ese es mi trabajo, educar. Enseñarle a las personas cómo sacar de ellas mismas su poder, su potencial, sus capacidades, sus recursos. Llevar lo que está adentro afuera. Eso es educare. Y entonces encontré que yo vine a educar, a enseñar. No tanto a crear lo que iba a enseñar. Lo crean otras personas, pero yo lo enseño. Como un maestro de primaria, de secundaria, que enseña de física newtoniana, pues no fue Newton. Que enseña de física cuántica, no fue Heisenberg ni Schrödinger, pero lo enseña. Entonces, esto es lo que encuentras como tu motivo, razón. Así que solamente se trata de recordar lo que ya está en tu interior, nada más. Porque mira, cuando evitas vivir tu misión, porque estás ocupado en generar dinero para vivir, en comprar una casa, en pagar la colegiatura de los hijos, todo lo que es la vida diaria, se genera una incoherencia. Incoherencia entre lo que digo, lo que siento y lo que hago. Es totalmente incongruente. La gente piensa que debería hacer otra cosa en la vida, pero hace otra cosa diferente y luego todavía explica, bueno, estoy haciendo esto, pero voy a hacer aquello. Se vuelve una incoherencia total, completamente total. Entonces, cuando la persona no vive su propósito, vive incoherencia y se altera en la ecuación básica que les he estado hablando, frecuencia, ¿cuál es tu frecuencia? Energía que genera tu frecuencia y materia. Es decir, en lo que estoy vibrando, lo jalo del campo cuántico y se materializa. Frecuencia, energía y materia. Y de esto quiero platicarles el día de hoy. Frecuencia, energía y materia. Las tres necesitan ser uno. Es la Trinidad. Y sí es la Trinidad porque la frecuencia es el espíritu. La energía es el alma. Y la materia es el cuerpo. Entonces, pues sí, es como la Trinidad. Sí está, el espíritu es el Padre, por supuesto. Y es muy importante. La frecuencia entonces equivale al espíritu. Es Dios, es una frecuencia. Tenemos la capacidad de ser dioses. La energía equivale al alma. Ahí está. Y la materia equivale al cuerpo. Y también se puede manejar, si lo quieres ver de una manera más psicológica, como mente, emoción y cuerpo. Tu mente, que generan tus emociones y alteran tu cuerpo. Y así es básicamente, mente, emoción y físico. Estos tres elementos necesitan estar en equilibrio, organizados, en coherencia. Cuando vives tu misión y tu propósito, se mantienen en equilibrio. Cuando no, la frecuencia no está en equilibrio, la energía tampoco, y consecuentemente tu cuerpo se enferma. Así de sencillo, se genera un desequilibrio. Ahora, no sirve para nada trabajar uno solo. Hay gente que trabaja la mente y se pone a estudiar cómo funciona el cerebro y la mente y se vuelve mente, pero sus emociones están desequilibradas. Es el psiquiatra, perdón, es el psiquiatra que se ha casado 5 veces, es el psiquiatra, y además se ha divorciado 5 veces y da cursos de matrimonio feliz el psiquiatra. Es el psiquiatra o el médico que está sumamente afectado, físicamente está bien, pero su mente está loca. Entonces, no sirve, necesitamos tenerlas en equilibrio. Un cuerpo desequilibrado somatiza, se enferma. Y hemos hablado que la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, el 95%. Es decir, se somatiza una situación psicológica. Entonces,
enfermo, no puedo cumplir mi misión y mi propósito, porque no tengo energía para caminar, no tengo fuerza para viajar, no tengo ánimo para levantarme, estoy muy enfermo. Entonces, no puedes crear ni tu misión ni tu propósito. Así que no sirve que esté en equilibrio una parte que puede ser el cuerpo. Hay gente que le pega al cuerpo, le pega, va al gym, se pone así, bien así, y con una mente y unas emociones desequilibradas, pues tampoco. Y lo ves que pega en el gym y nomás está viendo a qué chica conquista y con quién se mete, y está totalmente emocionalmente desequilibrado. Pero eso sí, tiene un cuerpo súper cuidado, su alimentación y demás. Entonces, fíjate, una mente cuidada y emociones descuidadas, no. Un cuerpo cuidado y mente descuidada, no. O sea, tiene que estar todo en equilibrio. No se puede manejar una sola parte. Entonces, no puedes hacer tu misión ni tu propósito con un cuerpo enfermo o con una mente enferma o con emociones enfermas, lo que sea. Entonces, la frecuencia, que es el espíritu, que es la mente. La energía, que es el alma, ¿ok? Y que son las emociones. Y el físico, la materia, que es el físico, tu cuerpo. Necesitas comenzarlas a tener en equilibrio. Y siempre me preguntan, ¿y cómo empiezo? Y ahí es donde ya valió. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Dígame rápido, además, dígamelo rápido, porque tenemos una comunicación de 20 minutos. O sea, rápido, porque no voy a perder mi tiempo. Dígame rápido cómo le equilibro. Y así como que dices, ay Dios, pues qué difícil, ¿no? Es muy complejo, es tu misión, es tu visión. Sí, pero dígamela rápido, porque ya tengo que ir a trabajar. Entonces, y así está, así vive la gente, ¿no? Dígame rápido que mi misión y mi visión, porque ya me tengo que ir a trabajar. Desde ahí andamos mal. Mira, puedes comenzar con la parte física. Yo creo que comenzar con el espíritu, híjole, si no eres espiritual, es muy difícil. Y espiritual no es ser religioso, ¿eh? Es más, si eres religioso, no eres nada espiritual. Espiritual es Dios. Y yo te lo voy a decir, y sé que se me enoja la gente y me dice, ¡respete! Pues sí, pero si estás muy clavado en la religión, estás alejado de Dios. Alejado de Dios, porque Dios no se puede trabajar a nivel de rituales religiosos. Y hablo de los judíos, de los musulmanes, de los católicos, de los testigos de Jehová. No se trabaja así. Entre más radical es la cuestión religiosa, más te alejas de Dios. No me vas a decir que una persona que se pone una bomba y va a los mercados y grita Dios es grande y explota y mata, está cercano a Dios. Está cercano a la religión radical. Y esto es así. ¿Sí? ¿Qué ha pasado durante la Inquisición? Durante la Inquisición mataban a miles de personas que no estuvieran en la religión. Discúlpame, eso es lejos de Dios. Lejos de Dios. Entonces, sé que les molesta mucho si luego me ponen requeridos. Doctor, respete a los que somos de la iglesia. No, yo los respeto. Nomás les digo que están alejados de Dios. Eso sí, estás cercano a las reglas que te ponen. Entonces, empezar por el espíritu es difícil porque para empezar tendrías que romper con todas las enseñanzas religiosas que te pusieron. No, eso está difícil. Empezar con el alma, la energía, el alma, la mente. Híjole, es que tienes que comprender cómo funciona el cerebro, la mente, cómo se genera la energía que va al campo cuántico. Ay, ¿sabes qué? Híjole, también se me hace que te va a costar un poco más de trabajo. Empieza por el físico, el cuerpo. Ese no te va a costar mucho trabajo. Y no hablo de hacer ejercicio, ¿eh? No. En el cuerpo tenemos unas ruedas que tienen que girar como las ruedas de un tren, todas en armonía.
Si un tren va avanzando y un vagón se le traba la rueda, el tren se traba. ¿Cómo puedo limpiarme si no puedo adquirir? Pues es que sí tienes que buscar cómo ir a adquirir. No hay otra forma de limpiarte que limpiándote. Es interesante. ¿Cómo me limpio? Pues límpiate. ¿Y cómo lo hago? Sana la herida. Si tienes una herida, por ejemplo, de la infancia, y no la sanas, se te pudre, se te gangrena, se te agrava la herida. Y mientras más tiempo pases en limpiar la herida y cicatrizarla, coserla, pues más grave va a estar la herida. Probablemente vas a perder el brazo. Y la gente no quiere sanar sus heridas porque duele, porque voy a llorar, porque me va a doler. Pues sí, cuando tienes una herida así y te limpian y te empiezan a quitar toda la porquería, ay, 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 pues sí, sí duele. Y duele en el sentido de que lloras, sí, lloras. Y si vas a un clínico, llevamos bastantes Kleenex porque van a llorar, pañuelos desechables, van a llorar bastante. Y no importa, yo les digo, llora 10 minutos, 10 minutos y limpia tu vida. No llores 10 minutos. Quédate 10 años más con la herida. ¿Qué conviene? Entonces, eso no se puede limpiar desde la teoría. Dígame lo teórico. ¿Cómo me puedo limpiar sin ni asistir a un clínico y sin poder ir a la escuela? ¿Cómo puedo hacerlo? Híjole, que se tienen que trabajar los asuntos del perdón, de la herida de la infancia, la gente que te ha lastimado. Necesitas limpiar todo ese resentimiento, todas esas heridas. Y eso hay que entrarle. Hay que empezar, hay que meterse, pues es como decir, yo quiero aprender a nadar, pero nunca me quiero meter a la alberca. Deme toda la teoría, de cómo nadar, pero nunca me meto a la alberca. No, tienes que meterte. Entonces, te recomiendo, y esta semana vamos a trabajar esto del propósito y de la misión, y les voy a ir dando por día la alimentación primaria y la alimentación secundaria. Cuando les digo que empieces por el cuerpo, no estoy diciéndote que empieces por hacer ejercicio, que empieces por ir al gimnasio, que no está mal, ¿eh? Si lo haces, qué bueno, hazlo, hazlo. No te estoy, pero no es eso lo importante. En nuestro ser tenemos dos tipos de alimentación, alimentación primaria y alimentación secundaria. Quiero que empieces con el cuerpo, con la alimentación primaria. Les decía que tenemos unas ruedas que son unos engranajes que se llaman chakras. Chakras, ¿los has escuchado? Si no quieres llamarle chakras, se llaman glándulas. Glándulas, las glándulas que generan hormonas en el cuerpo y se llaman chakras. Y hay que alimentar los chakras a Chihuahua, ¿sí? Hay que alimentarlos. Y la alimentación secundaria, eso sí es, come vegetales, trata de bajarle al azúcar, que es una droga, en fin, cosas así, ¿no? Pero lo más importante cuando empieces por el físico no es ir a correr, está bien, hazlo, no digo que no. Ir al gimnasio, hazlo, no digo que no. Hay que hacerlo. Sin embargo, de todas esas cosas que son importantes, hacer ejercicio, todo esto, ir al gimnasio, hábitos, etcétera, físicos buenos, lo más importante es la alimentación primaria. Y esto es lo que voy a empezar a trabajar esta semana con ustedes, se lo voy a explicar. Voy a pedirles que se pongan abusadillos para que lo entiendan, para que me comprendan. El chakra 1 está situado entre el ano y los testículos en el hombre y entre el ano y la vagina en la mujer. Es el chakra 1, es el chakra raíz. Y desde hace muchos años, los hindúes, los budistas, los monjes tibetanos le han asignado colores que después se corroboraron con la cámara Kirlian, este matrimonio ruso de apellido Kirlian, que inventó una cámara que fotografía el aura de las personas y del cuerpo. Y el aura del chakra raíz es rojo, de color rojo, rojo. El chakra raíz es el de color rojo. ¿Y qué es el chakra raíz? Tu energía vital. Es tu energía ancestral.
es lo que viene a ser tu reconversión. ¿Qué onda con tus padres? ¿Qué onda con tus abuelos? ¿Qué tan energetizados? ¿Qué tanta vida tenía? No, mi abuela era una enfermiza. Oh, tú vas a tener ese problema. No, mi madre era una achacosa y depresiva. Oh, vas a tener ese problema. Entonces, el chakra raíz, por esa historia, ¡pum!, se baja. Y es la conexión con la tierra, amigos. Y claro, entonces, ¿qué me pasa si tengo el chakra raíz bajo? Si tengo el chakra raíz tronado. Tienes inseguridad. Tienes depresión. ¡Ah! Depresión es lo que tengo. Tienes falta de estabilidad en la vida. Tienes problemas económicos. Te vuelves agresivo. Te cuesta trabajo hacer cambios porque no tienes la energía fundamental abajo. No tienes ¿entiendes lo que te quiero decir? Te falta la energía vital allá abajo, que en el hombre son los testículos y los ovarios, en la mujer. A la mujer le faltan ovarios y al hombre le faltan tamaños, testículos. Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar a alimentar a mi chakra raíz? ¿De qué color les dije que es? Rojo, profesor, como cuando en la primaria. ¿De qué color les dije que es? Rojo. Bueno, come cosas rojas, cerezas, que además tienen la forma. Fíjate cómo la naturaleza es maravillosa. Le pone a las cosas el tamaño y la medida de lo que te platiqué, el ovario y los testículos. Cerezas, frambuesas, fresas, si quieres algo más grande, jitomate, arándanos. Los arándanos son como los de viejito, los testículos de viejito, que se mete la mano, trae el pantalón roto y dice, ¿arándanos? ¿Cuándo compré arándanos? Mete la mano a la bolsa y la trae rota y se agarra otra cosa y dice, ¿cuándo compré arándanos? Entonces, bueno, es lo mismo. Entonces, según la edad que tengas, sí, cerezas, fresas, no, ya, entonces arándanos. Bueno, no, no te creas, funciona siempre. Ya empezaron a atacar. Yo por eso coso muy bien mis bolsas para no traer rota la bolsa y no meter la mano y equivocarme. Entonces, bueno, jitomates para los que están así con mucho vigor, todo lo que es rojo, ¿no? La frambuesa, la cereza, las fresas, los arándanos, todo eso rojo alimenta al primer chakra. Y fíjate, con comida, sin querer, con comida, déjame regresar al video, es que entró una llamada, con comida, comiendo, sin querer, activas el chakra raíz y entonces cambia tu energía y cambia tu frecuencia. Es decir, sin querer queriendo, como decía el chavo, estás alimentando el chakra raíz y al cabo de un poquito de tiempo empieza el rábano, el rabanito. Ya, no me provoquen, por favor. Entonces, todo lo que es rojo, ¿ok? En fin, puedes hacerte un licuado, puedes mezclarlo, comer una ensaladita y meterle más fresas o llenarle de arándanos o comerte una ensalada rica en jitomate o hacerte un licuado de fresas, ¿ok? Bueno, entonces amigos, es que esto es... Fíjense, muchas veces me preguntan que por qué enseño tanto con bromas, porque yo no sé si aprendo porque me río o me río porque aprendo. Esto lo aprendí en los cursos de aprendizaje acelerado, que es muy importante que la persona se ría para que aprenda, porque activa el hemisferio derecho. Y la gente se ríe porque aprende. Fíjate qué interesante. Y aprende porque se ríe.
Entonces, ¿cómo les va? ¿Qué les parece? Entonces, siempre y en vivo soy peor, ¿eh? En vivo me suelto el pelo, o sea, soy más atrevido en mis bromas y, hombre, la gente se... Hay gente que llora, llora, llora de la risa y aprende. ¿Por eso? Porque se ríe, porque aprende. Y aprende porque se ríe. Y ustedes están aprendiendo porque se ríen. Entonces, amigos, fíjense bien. El primer chakra nos sirve precisamente para tener una alimentación primaria, que es trabajar sobre la autoestima, trabajar sobre buscar mejorar mi seguridad, mejorar mi falta de toma de decisiones. ¿Y qué te recomiendo para alimentación primaria? Reconversión, clear, coaching, terapia, la que quieras, o sea, no tienes que inscribirte a la escuela superior de PNL, puedes simplemente a veces platicar con un amigo, una amiga, pero a nivel de contar tus problemas y escuchar ser escuchado ya es muy terapéutico y luego algún consejito y todo es muy bueno. Y esto es muy bueno. Y si puedes ir a terapia, adelante. Y si puedes escribirte y ser coach, mejor. Pero la alimentación primaria que va a cambiar es hacer un coaching gestal, hipnosis, reconversión, facilitador de procesos de cambio, lo que tú quieras. Pero mientras empiezo a hacerlo, ¿cómo activo mi chakra 1? Con comida roja. Porque el chakra, si te vas y buscas en Google y ves los chakras, el chakra raíz, que es el chakra que te digo, son los testículos y los ovarios, pues son la vitalidad, pues de ahí sale la vida del óvulo de la mujer y el esperma del hombre y mira todo lo que pasa, de ahí vienes tú, del óvulo de tu mamá y del esperma de tu papá, es la vida. Entonces, un chakra débil, el chakra 1 débil, calzones rojos sirve. No, la carne roja, no, eso sí no sirve. La carne roja no es que te perjudique a nivel de energía, sino te afecta a nivel emocional, el alma. Te comes el dolor del animalito. Cuando tú comes la carne, ese animal sufrió al morir, aparte de comer su miedo, su adrenalina, sus hormonas, sus vacunas, te comes también su tristeza y su dolor. Por eso hay tanta depresión en el mundo. Te afecta emocionalmente, te afecta a nivel del alma. Si vas a comer carne, te recomiendo que sea pollo o pescado, que aunque también sufren, su conciencia es mucho menor que de una vaca. Mucho menor, mucho menor. Un pez tiene un cerebro infinitamente inferior a una vaca. Por eso Jesús comía peces. Claro, la proteína y todo. Pero si puedes, durante este proceso no le metas cosas rojas. Solamente la parte roja de alimentación. Fresas, frambuesas, arándanos y tomates. A veces venden unos pimientos que es como un chile de color rojo. Y pimientos rojos son buenos. Frutillas, hay frutillas rojas. Ya hay muchas frutillas rojas. Entonces, todo eso es muy bueno. Sí, la naturaleza te lo da. Granadas, la granada, una fruta, pero hay verde y hay roja. Compra de la roja, que los granitos son rojos adentro. Puedes prepararte una ensalada y ponerle cositas de granada, ponerle fresas, ponerle jitomate, ¿por qué no? Ponerle arándanos y empácale rojo y vas a ver que levanta el ánimo, muchachos. Entonces, te levanta, claro. Ok, lo rojo. Ok, mango enchilado. El mango lo vamos a ver cuando veamos el color amarillo. Bueno, voy a hablar otro chakra, ¿les parece? Voy a hablar uno por semana. Voy a hablar de un tema y les voy a dar un chakra por día. Son 7. Entonces, betabel, sí, señor. El betabel es buenísimo. Prepárate un jugo rojo. Un jugo rojo puede llevar betabel, puede llevar fresa, puede llevar arándano, puede llevar frambuesa, puede llevar rábano. Y mézclalo con algo que le dé un poco de...
manzana roja, en fin, y te haces ahí un licuadito para adentro. Y esas son intravenosas directo a la manzana roja, directo a la, al chakra 1, ¿ok? Al chakra raíz. Te vas a sentir más seguro, te vas a sentir menos inestable, te vas a sentir menos agresivo, te vas a sentir con menos dificultad ante los cambios, menos depresivo, ¿ok? Y de hecho, fíjate que es tan importante el chakra 1, que si el chakra 1 no funciona, todos los demás se joden. O sea, el chakra 1, como es el de la raíz, por ahí entra la energía. Si no está bien, todos los demás ya no, ya se jodieron todos. O sea, se afectan todos. Por eso hay que empezar con el chakra 1, que es ese. El chakra 2 está en el plexo. Son la... Ah, bueno, y las glándulas del chakra 1 son los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. Glándulas, ¿ok? El chakra 2, que está en las lumbares, en la zona lumbar, son las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales que están de abajo para arriba, sí. Son las glándulas que están arribita de los riñones, pero su efecto se da a nivel lumbar bajo. La alimentación primaria de esta glándula es tu conexión con la sexualidad, es tu conexión con el cuerpo emocional, es tu conexión con el movimiento, y es de color naranja. El primero es rojo, el segundo es naranja. Y empiezan. ¿Y qué es naranja? Pues la naranja, la mandarina, la zanahoria. Hay calabaza de color naranja. No la calabaza verdecita, es una calabaza que es así redondita, que es de color naranja. El durazno que sea de color naranja. La papaya, muy bien. Muy bien, muchachitos, ya están aprendiendo. Entonces, empácale. Fíjate, la idea que dicen los expertos es que en tu plato estén todos los colores. No, está muy difícil. También hay pimiento naranja. Pero puedes decir, este día va a ser para la glándula 1, este día para la glándula 2, o sea, un día sí, pero el chile habanero, eso no te lo recomiendo porque no es tanto el problema la entrada, sino la salida. Entonces, ahí te vas a acordar de muchas cosas. Entonces, bueno, a menos que seas muy bueno para comer chile, pero si no, no le entres. Entonces, las cosas que pasan. ¿Qué pasa cuando una persona, sus adrenales, su chakra 2, está jodido? Tiene dependencia emocional. Tiene aburrimiento sexual, tiene ausencia de placer sexual y a veces se vuelve adicta. Se vuelve adicta al alcohol, a la marihuana, a las drogas. Y nuevamente, con coaching, con reconversión, con facilitador de procesos de cambio, con terapia, sale. Tienes que trabajar esa parte interna, amigos. Se supondría que un plato de comida adecuado debería llevar los 7 chakras. Ahorita nomás te di 2, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, dices, híjole, como que no combina mucho un jitomate con naranja, con unos gajos de naranja. Entonces, sí te cuesta un poco de trabajo. Yo prefiero un día rojo, otro día naranja, y así vamos al verde y todo. Vas a ver cómo cada chakra tiene un color y la naturaleza nos da. Y además las frutas tienen la forma de la glándula, de las glándulas adrenales. Es impresionante, ¿ok? Entonces, la naranja, la mandarina. De hecho, en la imagen que tú vas a encontrar es una flor de loto. En el chakra 2 es una flor de loto. Y tiene hojas, son los gajos de la fruta, como la mandarina, la naranja.
Algunos tienen de 6, otros de 10, otros de 12, otros de 20, igual que las naranjas y las mandarinas. Es impresionante cómo la naturaleza te está diciendo con esto, ayuda a activar el chakra 2. Entonces, empezar con el espíritu, híjole, no, tienes que primero salirte de la cosa religiosa y no es fácil porque lo tenemos muy arraigado por nuestra familia. Empezar con la energía, híjole, es que hay que hablar del campo cuántico y hay que meterse, bueno, empezar por el físico, pero no es al hacer ejercicio solamente. Hazlo, está bien, correr, hacer algún tipo, está bien, eso ni siquiera digo que no, pero no es suficiente. Tienes que tomar alimentación primaria y alimentación secundaria. La alimentación primaria es trabajar las emociones y las situaciones, y la secundaria es la comida para ese chakra. Entonces, te repito para que me entiendas, el chakra es tu energía vital, son tus ancestros, son... ¿qué es lo que requieres ahí? Tu energía, limpiar tus ancestros, reconversión, como alimentación primaria. Y como alimentación secundaria, comida roja. Muy bien. Para el segundo, que es tu energía corporal, tus emociones, la sexualidad, el aburrimiento sexual, ¿cómo tengo que trabajarlo? Con coaching, reconversión y demás. Pero bueno, déjame empezar por la comida, comida de color naranja. Y ahí tienes ya un caminito para empezar a buscar cómo equilibrar tu espíritu, que es la energía, perdón, la frecuencia, el espíritu es la frecuencia, tu alma, que es la energía, y tu físico, que es el cuerpo. No es fácil empezar por acá y por acá, pero si empezamos por aquí, con la alimentación, modifico mi energía y modifico mi frecuencia. Y hago como una reconversión, como un trabajo espiritual. Porque mira, cuando nutres a tus chakras, entonces empiezas a transformar tu físico, y esto va a empezar a mover tu alma y eso va a empezar a mover tu espíritu. Y esto abre tu mente y empieza a modificar el ADN de tu cuerpo. Así que es la manera más fácil, amigos, para comenzar a equilibrar la frecuencia, la energía y el físico, que es la mente, el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y si lo quieres ver así, la mente, las emociones y la parte física. Y es la manera más fácil. Al final, puedes trabajar un día por color y son 7 días, son 7 chakras. Uy, la diferencia entre el alma y espíritu, se los pongo muy sencillo. El espíritu es Dios. Acuérdense que Jesús en la cruz, al morir, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo encomiendo mi alma, ni te encomiendo mi cuerpo. Y es inmortal. O sea, jamás te mueres porque tenemos espíritu. Jamás te mueres. Cambias de percepción, de dimensión, pero nunca te mueres. Pero el espíritu, para poder estar en una persona, necesita un vehículo. Es como un auto. Necesita un auto. Y el vehículo para el espíritu es el alma. Y a su vez el alma necesita un vehículo y ese es el cuerpo. Entonces, cuando se muere la persona y se muere el cuerpo, lo que queda vigente es el espíritu y el alma. Por eso se sabe que el espíritu y el alma son inmortales. Por eso no te mueres. Por eso cuando la gente se muere, se ve desde arriba, porque sigue en espíritu y sigue en alma, y dice: ¿qué está pasando? Yo estoy vivo, pero ahí está mi cuerpo. ¿Qué me pasó? Es que nunca se ha dado cuenta que su cuerpo no es importante. ¿Listo, amigos? ¿Qué les parece? Entonces, mañana nos echamos el 3 y el 4. El chakra 3 y 4. ¡Ay! Mañana no se crean. Mañana voy viajando. Tengo que viajar primero a Guadalajara y luego, porque voy a Perú.
Déjeme ver si alcanzo a hacerlo mañana, porque tengo sesión de preguntas y respuestas. Y si no, nos lo echamos el miércoles. El miércoles les platico del chakra 3 y 4 para que empiecen a ver la comida. Me preguntaban comida azul, blueberry. Hay berries azules y se llaman blueberry. Y casi todas las, muchas de las frutillas son azulitas. Hay berries azules y se llaman blueberries precisamente. Son buenérrimos. Bueno, amigos, entonces acuérdate, para lograr tu misión y tu propósito, necesitas poner en equilibrio tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Que dicho de una manera sería tu frecuencia, tu energía y tu materia. Y dicho de otra forma, más mundana, es tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Híjole, ¿por dónde empiezo? Mira, si eres profano y no traes vida espiritual y no traes todo esto, empieza por el físico. Aparte de hacer ejercicio y demás, alimenta tus chakras. Y empieza con el primero, porque de ahí funciona todo. Es de color rojo, son tus testículos y tú, si eres mujer, tus ovarios. Y es los ancestros, la energía vital de los ancestros. Y es todo lo que es la reconversión. Y ese chakra es el que si no funciona, a los demás no les llega. Entonces, es rojo, que vas a empezar a hacer comida roja. Esto empieza a cambiar tu físico y empieza a cambiar tu energía y va a cambiar tu frecuencia. Es una forma inversa, como ingeniería inversa, para llegar al espíritu. Nos vemos, chamacos. Espero que les sirva de algo. Y agárrate un día a la semana. Voy a empezar mañana, martes, con rojos, para que hoy compres todo. Sale y vale. Y así, y después ya lo vas haciendo por días y los puedes cambiar. Y tú sabes que estás alimentando. Siendo más espiritual, ¿se considera el chakra que está en tu mollera? Sí, claro, por supuesto, el chakra corona. Pero no, hombre, pues para eso tienes que entrarle a un buen de exploración, de conocimiento. Yo realmente cuando conocí a Hermes Trismegisto, tres veces maestro Trismegisto, este hombre me presentó las siete leyes del universo en el Kybalión y le entendí. Yo creo que tendría unos 20 años, menos a lo mejor, cuando llegó a mis manos el Kybalión. Gracias, amigos de Periscope. No sé si mañana entonces, porque voy a viajar, estemos en posibilidades de hacer la transmisión, depende de la hora que viaje, si no el miércoles, y nos vemos el miércoles para el chakra 2, no, el 3 y el 4, y colores, y fruta, y comida, y ya hasta si quieren les hago la dieta, ¿eh? Gracias, bye bye, amigos de Periscope, bye. Amigos de Instagram, gracias por haberme acompañado. Bye bye. Y amigos de Face, gracias. Espero que les sirva. Desde Colombia, gracias. Muchas gracias. Eso es cierto. Ah, pues si van a Clear, van a conocer ahí, van a ver. Estoy este fin de semana en Perú. Gracias, Suku, Nayama, desde León, Guanajuato, Rocío, Araceli Becerra, gracias, Pili Amador, feliz inicio de semana, igual para ti, Alexis, Cuamazzi, gracias, Diana García, Johanna Rodríguez, Manuel Tobar, Ali, besitos, saludos, Neurocoaching con PNL, que tenemos curso el fin de semana, inscríbanse. Todavía hay lugar, Vayan a la página escuelasuperiordepnl.com/, eventos, y ahí estamos. Maribel Martínez, Norma Páez, Rocío, Maru SD, gracias Marta Trejo, gracias Ricardo Vilar, José Martínez, Yasmín Chavarría, los cristales también ayudan, sí, pero más la alimentación, por mucho.
Entonces, Shotohai, gracias, Ana Enríquez. Gracias, amigos, y nos vemos el fin de semana. Si tienes oportunidad, inscríbete y nos vemos en Perú. Gracias. Bye, bye. Cerramos transmisión.